Monte Carmel, vos bajo la falda de tu señora café. Yo tengo un amor, pero nos damos espacio. Pienso en ella bajo el sol, camino despacio. Cuesta arriba voy en busca del nylon, revestido con metal importado de Babylon. Este es el jardín de Dios, tierra más fértil jamás se vio. La séptuple paz de los esenios era un resumen de sus enseñanzas internas. Tierra más fértil jamás se vio. Su árbol de la vida y sus comuniones les enseñaban su relación con las 14 fuerzas de los mundos visibles e invisibles. Tierra más fértil jamás se vio. Cueva sagrada, donde se practica el don de la palabra. Ingrato aquel que viene para aprender, pero luego nunca vuelve para agradecer. Mi respeto a todos mis maestros, a los de la calle, también a mis ancestros. A mis padres por siempre agradezco, por enseñarme el camino correcto. La séptuple paz nos explicaba su relación con las partes de su propio ser y con sus compañeros. Tierra más fértil jamás se vio, mostrándoles cómo crear paz y armonía en los siete aspectos de su vida. Tierra más fértil jamás se vio. Para los esenios, armonía y paz eran lo mismo. Consideraban que la vida humana puede dividirse en siete aspectos. Tierra más fértil jamás se vio. Física, mental, emocional, social, cultural, sus relaciones con la naturaleza y sus relaciones.